Primero que nada, esta persona lo que reconoce es las relaciones que ha tenido, que no han sido afortunadas por lo que estoy viviendo, por lo que estoy viendo, y se está eh, viendo reflejado a sí mismo o reflejada en, en esta historia, ¿no? Puede que está sintiendo como sintiéndose a sí mismo con un vacío como aquel que tiene relaciones pero ninguna es buena. En todas las relaciones le pasa lo mismo. Podemos decir que está muy sentimental. En un momento de conflicto, en lucha consigo mismo, ¿por qué las relaciones no le salen bien? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué no se puede liberar de esta energía, de estas emociones? Si realmente esta persona es alguien que ofrece su amor. Aquí me está diciendo algo muy importante. Me dice que es una persona que le gusta que las relaciones vayan despacito. Empiece despacito, se vaya disfrutando con calma, pero sin, sin pausa. Es un vamos poco a poco, sin pausa, pero vamos, ¿no? Y parece ser que las relaciones que esta persona ha tenido, nadie a, le, se siente incomprendido o, o incomprendida por las personas con las que ha estado. En este caso, eh, podemos estar hablando de ti, ¿cierto? Dice que esto no es justo. Es que acaso... Esto es una pregunta que voy a lanzar, ¿vale? ¿Acaso querías correr mucho en la relación o estar todo el tiempo encima de esta persona, sabiendo de él, o algo? Porque veo que es una persona que se toma mucho las cosas con calma por lo que está, por lo que estoy viendo, y dice, es que esto no es justo, porque a, a él o a ella le gusta ir con calma, pero eh, parece como que... Quieres ser feliz, pero haciendo las cosas paso a paso, encontrando siempre el equilibrio en, to en todo. Profundizando en el amor, viendo más allá, yendo hacia adelante. Está decepcionado, decepcionada. Parece, se siente... Por lo que estoy viendo, se siente totalmente incomprendido. O, o mejor dicho, esta persona se siente incomprendida. ¿Es así? Dice, soy así. ¿No puedo hacer nada? Qué interesante. Esto que nos está contando. ¿Es así? Bueno, dice tendrá que abrir un nuevo camino. Ya pasará. Ya encontrará lo que necesita. Entonces, esta carta nos está marcando que está en un momento en el que evidentemente está totalmente insatisfecho, insatisfecha, esta persona está insatisfecha con el tipo de relaciones que ha tenido hasta este momento. Y basándome en ti, pues está insatisfecho o insatisfecha porque piensa que no le entiendes. Estás sintiendo que, que no estás entendiéndole, que no le estás viendo en realidad. Esto es un poco fuerte, porque aquí lo que estoy viendo es que esta persona mm, eh, es, un, es como, te diré, es una lucha interna que tiene, pero al mismo tiempo es como, mm, mm, ¿cómo te diría? Es un combate interno que tiene, es un, una manera de autodefenderse. Sería más justo, ¿no? Una, una forma de autodefenderse o autoengaño, llámalo como quieras, para que ese dolor, ese vacío que estás sintiendo, no sentirlo tan profundo. Porque en realidad es, es lo que está, una defender ante, o ante esta situación para, y, y, para no sufrir lo que, para no sentir. Dolor, una forma de autoprotegerse a sí mismo. Aquí no salga habla de, de una persona que, que prefiere estar sola o solo a, a estar en compañía. Prefiere prosperar solo, sola porque es como que le va todo mucho mejor. Comparte con sus amistades, está bien, a gusto, veo ahí comunicación, veo ahí una, un equilibrio. Es lo que desea en este momento, al menos es lo que le hace feliz. ¿Qué es lo que siente la persona de tu interés fuertemente? ¿Qué estás sintiendo con fuerza hacia ti? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Esta persona te ama con locura. Aquí tenemos el 10 de copas. Esas dos personas totalmente enamoradas. Y aunque esté con esta actitud, en esta forma de sentir en este momento vuestra relación está enamorado, pero es muy importante, o enamorada, es muy importante saber lo que nos están hablando, porque a veces parece como que la, en la relación está todo bien, que no hay que poner nada de la parte del otro, que no, mmm, vamos, aparentemente todo está bien. Sin embargo, aquí vemos a una persona insatisfecha. Ojo con esto. Ojo con esto. Porque esto que nos está mostrando de que algo no está bien, aunque aparentemente lo esté. Porque de lo contrario, no estaría a la defensiva, ahí protegiendo. Eh, lo que cree que tiene que proteger, en este caso veo sus amistades, su, su familia, que es donde se siente bien, porque al final sus emociones se están dando cuenta de que, de que es como que las relaciones no, no van con él o con ella, como que en la época en la que estamos ya los amores son más pronto vacíos. Bueno, veo un movimiento. Aquí, esta persona veo que va a tomar acción sobre esto. Porque al final es como mmm, si tuviera que estar en una competencia. Esta relación no está siendo eh, lo sana que debería. Ahí uno está con mucha preocupación buscando un cambio, buscando luchar por lo que realmente merece la pena. Con total claridad. Ante tantas dudas. Te va a mandar un mensaje en el que te van a dar. En el que vas a recibir un mensaje en el que va a haber mucha intensidad. En la que te va a estar hablando de lo que siente te va a estar dando luz a, a ese dolor que estás sintiendo, va a perder los miedos y te va a decir que, que busca un poco de espacio. Y más tarde retomar la relación. Porque realmente esta persona te ama. Y lo que buscas es un cambio. Vale, pues te va a estar haciendo una llamada. Te va a mandar un mensaje. En el que va a ser eh, un mensaje con mucha... con mucha abundancia de información. Y eh, te va a estar pidiendo... Eh, un momento de reflexión sobre lo que pasa entre vosotros dos. Puedes estar un par de días, tres días como mucho, un par de días. Un par de días eh, para, para que, que se pueda reflexionar en la dirección en la que se está llevando la relación. Y ahora me parece muy importante recordar qué es lo que nos han dicho en el principio. Es alguien que ama, pero ama de una forma diferente a la que se espera normalmente, ya no solo contigo, sino con las relaciones que esta persona ha tenido. Es alguien que se toma las cosas con muchísima calma, le gusta que las cosas vayan sucediendo, vivir el momento y, y un poco como ir a su marcha, ¿no? Sin, sin prisa, pero sin pausa. Entonces es como que lo que busca, mmm, veo que es una persona que se rodea por sus amistades, su familia y demás, entonces es como que no quiere perder nada, pero lo quiere tener todo. Entonces, haciendo las cosas poco a poco, sintiéndose más libre, se puede amar más y mejor. Es lo que nos están diciendo. Que necesita, que siente que esta relación tiene que poner un poco de freno porque está yendo demasiado rápido. Y esto le crea un conflicto interno. Quiere eh, darse la oportunidad. De hacer las cosas de otra manera. Y luego ya tú puedes querer o no puedes querer. Eso depende de ti. El que te, ahí hay una circunstancia de aislarse y está ahí la justicia, ¿no? Dice, ¿es justo esto? Claro, porque a ti esto no te puede parecer justo quizás tienes una forma de entablar la relación diferente a esta persona no es que estás encima pero te gusta interactuar y a esta persona le gusta interactuar pero menos tiende a aislarse entonces es como que va a venir te va a venir un muchas preguntas de por qué esto ¿Por qué ahora estas discusiones, esta, esta historia? ¿Por qué? Si realmente te ama, ¿por qué ahora decide descansar? Si tú también vas despacio, si tú tampoco tienes prisa, si tú le estás entregando todo el amor, ¿qué significa esto ahora? Veo que esta persona le, le gusta mucho el, el estar junto a los suyos. Es una persona que, que le gusta eh, estar al servicio de los demás. No por estar al servicio, sino porque le gusta reunir a su gente, tomar una buena taza de café, compartir conocimiento. Es por lo que se quiere sentir libre. No quiere sentirse atado. Esta persona no se quiere sentir atada a nada. Vamos a continuar. Ahí está. Esta persona es feliz sola. En vez de estar acompañado o acompañada, prefiere estar sola. Cuando quiere, se reúne con las personas con, con las que puede tener una buena charla, pero es más bien una persona solitaria. Ahí le veo con movimiento, pero con un movimiento de. Es que es un seductor, es una persona que le gusta eh, mucho seducir. Quizás no lo hace a propósito, no pero es su forma de ser. Entonces, claro, esto eh, muchas veces eh, puede estar confundiendo. Porque veo ahí muchas personas pendientes. Pero ya te digo, es como un, una circunstancia dice... Es que no te fías de esta persona. Porque veo que aquí hay una preocupación por si se puede ir con alguien más. Es que no te fías de lo de ella. Esta, estas cosas se las pregunta. Míralo. Esta persona se... Le gusta meditar, apartarse con sus pensamientos, no los comparte, pero dice, ¿es que piensas que está con alguien más? ¿Es lo que realmente te preocupa? Porque es una persona eh, que seduce sin querer, es una persona seductora, pero es la pureza que tiene, el que es una persona sincera con las amistades, un bu una buena compañera. Eh, ¿Qué pasa? Que esto es algo muy llamativo para los demás, pero eso no significa que esté con todo el mundo. ¿Por qué tanta preocupación? ¿Será eso? Se pregunta en sus momentos de soledad. Si realmente con la única persona que compartes el amor es contigo. Con la única persona que se siente vienes contigo. En tema amoroso. Es una persona que se mueve mucho, porque se mueve mucho y está claro, ¿no? O sea, no quiere perder lo que tiene eh, porque se enamore y, y, y quiere que confíes plenamente con él. Con esta persona, confianza plena. Porque dice que contigo es con quien encuentra la estabilidad. El dos de copas y el cuatro de bastos. Y es que además lo reconoce. Dice, si, si es que contigo solo es contigo con la una persona que me encuentro bien en el tema amoroso, que esto otro no tiene ningún sentido. Lo reconoce. Reconoce que es una persona llamativa, que, que tiene muchos pretendientes, pero no porque los quiera, sino porque su forma de ser es cautivadora y, y la gente se queda prendada. Pero no significa eso que se vaya con todo el mundo. Vamos a ver. ¿Dónde está la lógica? Además se está viendo, se está contigo, porque este juicio... Porque esta desconfianza. ¿Por qué? ¿Por qué? Es su responsabilidad. Dice, es su responsabilidad. tiene que estar haciendo malabarismos, dice. Siempre con precaución, con cuidado. Para no discutir. Dice, prefiero estar solo. Esto no se ve para quien sea. Bueno, pues aquí lo que está pidiendo, lo que, lo que con fuerza está pidiendo es que tengas confianza con esta persona porque se puede rodear de mucha gente, pero nadie como tú. Y porque esté contigo no significa que tenga que dejar de, de de relacionarse con gente es como es y, y, y que sea como es y que hayan personas que confundan la, la, la una buena persona con alguien que que que, que claro puede es, un, es que lo es, es algo eh, sin querer es una persona que es un seductor es una seductora nato, nato nata pero, pero no lo hace a propósito es por naturaleza Por la forma de ser que tiene, más que nada. Se siente totalmente incomprendido, esta persona incomprendida. Incomprendida y, y al mismo tiempo también, pues estamos viendo triste, decepcionada. ¿Por qué? Porque aquí ya nos están diciendo, es como que no, no le entienden, ¿no? No le entienden. Siente muy fuerte que es un, una persona que no le entienden a la hora de tener una relación o pues las relaciones en las que en este caso estamos hablando contigo, pero es que ya la ha pasado más veces. Entonces ya eh, entra una circunstancia de de pesimismo ante el amor, ¿no? ¿Para qué, voy a ¿para qué va a tener una relación? Si, si esto es está triste, ¿eh? Tengo que decirte que esta persona está triste. Pero por lo que estamos hablando, porque pudiendo ser feliz, ¿por qué tantos obstáculos? Míralo. una circunstancia eh, sentimental en la que le lleva a, a que a estar mal, a tener una corona pero en vez de rosas de espinas, en el que en, en cualquier movimiento que haga se puede estar haciendo daño. Esto lleva a cambios, ¿eh? Esto lleva a cambios. Evidentemente, lleva a un movimiento. Un movimiento a, a, a asegurarse, a protegerse a sí mismo. Un movimiento a poder superar esto. A poder. Un, 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 un movimiento a tener unos pensamientos firmes a lo que realmente quiere, qué es lo que estamos viendo a lo largo de la lectura, qué nos lo ha resumido, qué es lo que está viendo, qué es lo que quiere en realidad, qué es lo que quiere lograr. Por eso está ahí, reflexionando muy bien qué es lo que realmente quiere. Si quiere una persona de confianza a su lado, si quiere, que, que quiere una persona que le apoye en lo que necesite. Y no una persona con dudas que está esperando a algo que no entiende. Y que además una persona que está esperando algo porque está con mucho dolor. dice parece mi madre bueno pues todo esto siente con mucha fuerza la persona de tu interés está triste porque parece que las relaciones no le funcionan porque le gusta hacer las cosas con mucha calma, tiene su propio círculo cercano, donde quiere seguir apareciendo porque se siente muy bien, muy a gusto, no tiene ninguna intención de dejarlo. Y es lo que un poco eh, esta persona eh, no, siente, ¿no? que lo que necesita es una relación, pero donde se pueda sentir en, en libertad. Y poder amar y hacer las cosas poco a poco. Bueno, pues vemos todo lo que estás sintiendo con fuerza. Y vamos a ver qué acción tomará. Vamos a ver qué es lo que va a hacer con esto, porque algo tendrá que hacer. Vale, pues venga, vamos a ver qué acción tomarás sobre esto. ¿Qué hará? ¿Qué acción tomará esta persona hacia ti? Pues bueno, veo que aquí llega una, podemos decir, un nuevo punto de vista, un nuevo punto de ver las cosas. Aquí veo una energía de crecimiento, una energía de tomar acción, una energía de una iluminación. Algo se está viendo. Además, esto es un, una carta muy positiva. ¿Por qué se ha estado muy hacia adentro? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Aquí viene, eh, esto es, es bastante grande. ¿Por qué? Porque hay un sentido común. Está en el sentido común. ¿Qué es lo que está esta persona queriendo? Recibir cuidados. Recibir cuidados. Salir a divertirse, pasárselo bien. Te veo una persona hermosa, con una gran belleza. Con muchos sueños por cumplir. A tu lado. Por eso viene esta energía de lucidez para hacer un cambio muy importante. Porque realmente con todo esto ha entendido algo. ¿Qué es lo que ha entendido? Que necesitas, esta persona necesita recibir cuidados de sus seres queridos. Pero también esos cuidados se los puedes dar tú y esta persona a ti. Así que ahí llegan muy buenas noticias para ti. La reflexión que ha hecho esta persona ha servido para algo. Si quiere que algo cambie, lo primero que tiene que cambiar es el o ella. No tiene por qué venir aquí nadie a ser o a eh, modificar a nadie para que si algo, si en todas las relaciones siempre le ha pasado lo mismo, pues tendrá que hacer un cambio. Porque a pesar de que se ha sentido decepcionado, o decepcionada y haya tenido que dejar ir a, a amores reales, ahí hay una buena oportunidad contigo. Por lo tanto, ha entendido algo muy importante. Bien, ha entrado en estado de lucidez. Vamos a ver qué acción tomará, qué hará hacia ti la persona de tu interés. ¿Qué acción tomará? Vamos a continuar, dame más información. Pues esta persona no quiere que te escapes. Así de claro te lo digo. Te quiere compensar por haber estado tanto tiempo a la defensiva pensando que eras su enemigo. Fuerte, ¿verdad? Me alegro porque aquí va a finalizar algo que en realidad se, se han acabado los conflictos. Porque realmente su propio enemigo era su propio ego. Su propia forma de ver las cosas. En realidad se estaba enfrentando a sus propios miedos los que tú le mostrabas. Por eso te quiere compensar, por, e por eso nos hablaba de que quiere que recibas sus cuidados, quiere cuidar de ti, no quiere que vuelva a ser un amor más, porque no eres un amor más, eres un amor. lo tiene totalmente claro. Bonito porque veo que ahí ha tomado una lección muy importante en donde con total claridad ya sabe dónde poner la energía porque no es una persona que pone la energía en donde no merece la pena, tiene que estar totalmente seguro de que merece la pena, pues ahí lo tiene totalmente seguro. Viene comunicación con personas eh, y además y contigo también, porque ahí te veo que vas a formar parte de su círculo cercano, vas a estar acompañándole donde esta persona va a tener largas charlas, a estar en paz, a estar en compañía, a sentirte querido o querida. Lo cual esto nos habla de que llega esa comunicación con todos los demás y una prosperidad en vuestra, o sea, vuestra relación va a estar prosperando. Como una hermosa melodía. Todo se va a poner en su lugar. Te incluirá en su grupo. Es en el que, es que me llama mucho la atención porque es como... Eh, se, ahí había muchas discusiones porque estaba protegiendo lo suyo, ¿no? Como si tú fueras un enemigo, como si fueras a comerte o a hacer algún daño a las personas de su entorno, pero ¿por qué? ¿Para qué? Si es mejor que le acompañes. Todos juntos hacéis un buen equipo, hacéis un buen grupo. Porque tiene que apartarte, no tiene sentido. Evidentemente esta carta habla por sí sola, ¿no? Ahí hay una persona. Mmm, que le está eh, dando la luz que necesita para salir de ese atolladero. De esa, esos pensamientos que le dejaban, eh, le hacían no tomar acción, esas ideas conservadoras, porque al final esto nos habla de muchas creencias: de, de tú con tu grupo y, y, el, y yo con el otro, ahí está el ego, ¿no? No pises mi terreno. Esto es para poder profundizar bastante en, en, en esto lo que esta persona estaba sintiendo, ¿no? Y cómo al darle luz de decir, bueno, ¿por qué tienes que pensar de esa forma? ¿Es que no puedes pensar de otra y ser felices con los demás? ¿Es que no podemos ser felices? ¿Es que no podemos estar con. no podemos estar juntos eh, y compartir nuestra vida? Vamos a ver, es que tiene que estar esta competencia a ver quién gana y a ver quién, quién tiene la razón de, de, de qué es lo que es, de qué forma se tiene que hacer las cosas, tan preocupado, tan preocupada, eh, inseguridades, discusiones, ahí ese ego que no se quiere soltar, bueno, ya está bien, se acabó, muerte, ahí está la muerte. Pero también está la resurrección del ave Fénix, porque ahí ha estado la justicia divina actuando. Por eso ha podido ver triunfo, victoria, victoria, una nueva vida, una liberación de las creencias. Se abren nuevos caminos, nuevas formas de hacer las cosas, no esa forma inmóvil y cuadrada de que esa es la única forma de hacer las cosas, no. Bien, se han abierto más, más calles, más caminos. Perfecto. Le has dado luz. Le has hecho ver las cosas de diferente forma. por qué porque esta persona lo ha pasado realmente mal aquí ha habido una circunstancia en la que ha estado muy hacia adentro muy hacia adentro y no entendiendo con esa tristeza con esa decepción porque las relaciones no funcionan porque siempre pasa lo mismo ya que lo que ha recibido es mucha abundancia espiritual ha tenido un gran aprendizaje Un gran aprendizaje. Esas espinas le han causado mucho dolor y le han hecho ver, le han, le han hecho encontrar las respuestas, ¿no? No busques ningún culpable fuera de que no te entienden. Mira hacia adentro, que las respuestas están hacia adentro. Y ahí está la transformación. No hay culpables, hay creencias y formas estáticas de ser y de actuar. Una gran carga emocional, evidentemente, esto ha sido una carga emocional, pero que le ha dado una gran oportunidad. Una gran carga emocional, ¿por qué? Por el gran el ego. De querer que se aclimaten o se acondicionen a él o a ella, en vez de una relación es de dos, no es de uno. Tendrá que ser como quieren los dos, ¿no? Mira lo que tenemos aquí: el sol y la luna. Aquí hay una fuerte atracción entre los dos. Y esta persona, sus sentimientos realmente son honestos. Porque si no fueran honestos, no hubiera, no hubiera ido por esta travesía emocional que le lleva a tomar acción y ponerse de nuevo en sintonía. Movimiento. Ahora también te digo una cosa: esto no es que va a ser una circunstancia que va a cambiar de la noche a la mañana, pues va a tener que ser poco a poco e ir integrándolo. Pero desde luego de su parte va a poner para que te sientas que formas parte de lo de ella, que no te vuelvas a sentir una persona excluida de su grupo podemos decirlo así, o de sí mismo, o que siempre estás en segundo lugar, o que no hay espacio para ti, porque en realidad esta persona a ti te ha hecho un vacío, sin merecértelo, solo por sus creencias, por su educación, por su cultura, lo que sea, te ha hecho un vacío. Ahora lo entiende. Por eso se siente con tanta impotencia y quiere cuidarte. Ahí está la iluminación de por qué sus relaciones no han sido buenas. Queda claro. Eres una persona muy bella. Ahí está la emperatriz. Ahí está esa, eh, esa transformación, ¿no? Este cambio se va a empoderar ante sí mismo. Va a salir de ese cinco, sale de ese cinco de pentáculos que le ha servido de gran ayuda espiritual y crecer como una emperatriz o un emperador, no importa. Si me preguntas por un chico o por una chica, o, o si eres chica y preguntas por una chica, o si eres hombre y preguntas por otro hombre, no importa. Estamos hablando de una persona que se empodera. Y que ama profundamente. Que te ama profundamente. Y ese amor es el que la ha podido hacer ver más allá. Mira que tenemos debajo del mazo: el as de copas. Esto ha sido una gran bendición. Eres una gran bendición. Inspiración, emoción, satisfacción de que se ha abierto ese chakra corazón para estar receptivo o receptiva hacia el amor.